festejar a nuestra madre, venerarla, tratar de imitarla, el ejemplo de vida cristiana. No sé si Rafa queda con reserva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rafa. Todavía fue vivo, todavía razona un poco más. Por eso puedo motivar a los muchachos en que hagan este adorno. Pues, gracias, Señor, porque nos ha dado la vida y en honor de la Santísima Virgen. A ella se le ofrece esta ofrenda floral, pues ella nos deja todavía venerar. Gracias. Te damos gracias. Muchachos, lo que le dejaron el mensaje que le han dejado a sus padres, te pido por su salud hasta que ella decida darle fuerzas para que sigan o sigamos aquí con ella, sigamos unidos. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias. ¿Te pusiste aquí con el Señor? Te damos gracias. Bueno, yo quiero nuevamente hacer un año más. Nos deja participar en las ferias de trabajo, siempre en memoria de mi padrino, la función, de Chiquita, que es una ocasión de mucho corazón. Te damos gracias. Te damos gracias. Yo quisiera así que agradeciéramos pues, la presencia de muchos de nosotros que hemos caminado con Rafa. Yo creo que Rafa, muchos de nosotros nos conoce desde chiquitos. Muchos de los que están aquí fue su catequista. Entonces el caminar de Rafa ha sido muy importante para muchos de nosotros porque no ha dejado, siempre ha querido que estemos en comunión. Rafa no es de las personas individualistas que quiere trabajar ella sola. Siempre ha querido que trabajemos en comunión, y yo creo que ese es el valor que nosotros como católicos y como parte de una tradición de muchos años tenemos que rescatar, que los valores de los pocos o muchos que participamos en el servicio a la parroquia realmente nos veamos como verdaderos hermanos, que seamos una comunión y que la Virgen sea la que nos proteja y que pues a Rafa ya lleva un caminar de mucha experiencia, pues sepamos reconocer en ella eso, ¿no? El ejemplo en su testimonio, ¿no? Un testimonio de amor, un testimonio de amistad. Yo me acuerdo que mi abuela me decía, si te juntas con Rafa, ya no te vas a casar. Y me casé y hasta ahí quedé, ¿no? Yo con Rafa sigo al pie de la letra, ¿no? Pero yo creo que es Rafa, en honor a la Virgen, sí merece que reconozcamos con un WhatsApp. Veneramos a María, nuestra madre, que ella nos lleve a Jesús. Se lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén.